Hola, señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Yo me siento sumamente feliz y honrada de poder compartir cada minuto con ustedes. Le agradezco a toda la gente que ve este programa, a los que lo ven a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto quien los ve a través de nuestras redes sociales. Hay gente que lo ve al finalizar el día, por ejemplo. Ahí tenemos nuestro canal, gracias a tantísima gente que está todo el tiempo pendiente. Esa suscripción ha ido creciendo. Vamos a suscribirnos, es una manera de apoyar y de identificarse con una propuesta de la naturaleza que ustedes saben tenemos aquí. Ustedes saben que lo que decimos es lo que creemos, lo que decimos es lo que pensamos, que no hay un negocio detrás de eso, es lo que estamos pensando. Podremos equivocarnos, pero estamos diciendo exactamente lo que pensamos. Gracias a toda esa gente que está a esta hora de la mañana, 115 mil personas ya suscritas en nuestro canal, que empezó su transmisión el 3 de agosto del 2018, pero sería hasta septiembre cuando nosotros comenzamos a transmitir de manera continua, a tener un programa como el que tenemos ahora. Gracias a todos ustedes. Hoy tenemos muchos temas, muchas cosas que compartir. He querido llevar la mirada inicial a algo que ha pasado en Ucrania. Ucrania está bajo guerra. La verdad que este es un tiempo totalmente distinto. Uno diría que los seres humanos hemos progresado muchísimas cosas. Hace unos años la gente no tenía un celular en la mano capaz de tener comunicación directa con los suyos. Ustedes recordarán que hasta hace los que tienen ya más de 40 años, recordarán que en esos primeros años quizás alguien que venía de un pueblo hasta Santo Domingo iba a una oficina de la empresa telefónica para llamar a su familia, si no tenía teléfono en la casa. Ya eso es impensable, todo el mundo tiene un celular a mano, por ejemplo. Nos parece que toda la vida fue así, pero nuestros abuelos no tuvieron esa posibilidad y algunos de nuestros padres. Este es un tiempo donde usted quiere leer un periódico, en cualquier parte del mundo ahí está. Se quiere comunicar, ahí lo tiene. La gente quiere mostrar lo que hace, lo que vive, lo que siente, lo que piensa, lo que sueña tener, ahí lo tiene, están las redes sociales. Está llegándonos todo de todos lados. De cierta Gracia Salazar, en esa entrevista que sostuvimos aquí, que yo le invito a que la vean, que quizás este es un tiempo con muchísima comunicación, pero estamos mal informados. Es decir, a veces nos falta saber lo esencial. A veces la gente está más enterada de lo que pasa lejos que de lo que pasa en su vecindario, o cree estar enterada de lo que pasa lejos. Pero bueno, no hay duda de que estos son años de avance de la tecnología, de los mecanismos de información, las miradas, hasta de una película, que antes tenía que partirse la cabeza el director para tomar una vista aérea, que la tomaba desde un avión, y hoy tiene sencillamente un aparatito sí, chiquitito que le cabe en un bulto que lo puede tirar, como es un dron. Entonces, tenemos esa posibilidad. En todas las áreas, la tecnología ha jugado un puesto fundamental. Fíjense ustedes, escuchar música. Antes usted iba y compraba un CD para escuchar música. Hoy la tiene en su celular, no tiene que ir a comprarlo. Y la sube como quiera. Y la vincula a su radio. Y la pone en su radio y la vincula a una bocina. Ya comprar un equipo de música no parece ser una cosa que mucha gente busque. Porque ya usted puede acceder perfectamente por un programa que le cobra poquísimo y se conecta y pone una bocina. Pero no tiene que tener un gran bocinón. Hay bocinas pequeñitas que suenan igual de bien o mucho mejor. Quiere decir esto que la tecnología ha hecho una gran presencia, ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida para los servicios. Y el mundo ha sido capaz de tener cada vez aeronaves más veloces, barcos más dispuestos, decisiones más claras en ese crecimiento. Los países parecen más desarrollados, tenemos maneras más eficaces. Hoy alguien que está haciendo, el otro día entrevistaba a una cirujana especializada en el área del corazón. Ella estudió una carrera un poco complicada, ya se la mostraré alguna vez, pero ella nos decía, la mejor manera de resumirlo es como la electricista del corazón. Y dijo, no hay que abrir. Se entra por un puntito y se llega al corazón. Penetran al corazón y te hacen cambios. Penetran a tu estómago y te hacen cambios. Penetran a tus pulmones, penetran donde quiera. Y ni siquiera necesita que te hagan una cirugía ya abierta. Es los métodos menos invasivos, cuando hay tecnología de por medio. Eso quiere decir que los seres humanos hemos avanzado. La esperanza de vida en el mundo también se ha incrementado.
Sin embargo, pareciese que estamos en la prehistoria con respecto a temas como la guerra. ¿Cómo es posible que en este siglo y en este tiempo la humanidad no sea capaz de sentarse en una mesa y negociar las cosas fundamentales mediante el diálogo? Mediante el diálogo. Mediante el diálogo con la participación de naciones, si es necesario. Pero para mí no hay una estampa más inútil, más dura de creer, más injustificada y que nos muestra que todavía vivimos en la prehistoria y que en definitiva no hemos avanzado nada porque no hemos sido capaces de resolver un problema fundamental, la comunicación entre la gente. La gente. No agredir al otro, no agredir al vecino, no agredir al forastero, no agredir a otro país, no agredirse entre naciones, no agredirse internamente. Yo veía el otro día unas imágenes que me parecían horrorosas de Ucrania. Horrorosas. Ucrania es una gran guerra que se está viviendo en tiempo real. Y yo decía, probablemente sepamos mucho más de Ucrania o tengamos más imágenes de Ucrania que las que tenemos de Haití, porque en Ucrania además está la tecnología, además están los recursos y además están los países que manejan la agenda informativa global. Y ahí está Ucrania. Y uno ve de repente que te muestra un padre acariciando el rostro de su hijo o bebé muerto. Y tú dices, wow, ¿cuánto vale eso? ¿Qué necesita? ¿Qué vale eso? Hoy Ucrania tiene nuevos dolores. Yo he compartido con nuestro director algunas imágenes que voy a poner a continuación. La primera es, ¿cómo cayó un misil? Yo quiero que ustedes lo escuchen. El periodista de la BBC estaba transmitiendo en vivo cuando caía un misil en plena capital de Ucrania. Vean ustedes ese momento. Imágenes, vamos a ver el momento en que cae el bombardeo, que es el primer archivo, que el periodista está hablando. Estas fueron las consecuencias. Así se vivió en Ucrania desde esta madrugada. Vamos a ver lo que pasaba para que ustedes vean. Un periodista de la BBC. This could trigger a very strong Russian response. We saw yesterday that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. El periodista había dejado el escenario para irse solo. Se fue, dejó el escenario ahí dispuesto, estaba grabando, haciendo un reporte en vivo para la BBC cuando caía el primer misil. Después, pasadas las horas, los resultados se veían. Algunas fotografías de las agencias internacionales muestran el desastre. Así está, en terrenos poblados, en diversas ciudades de Ucrania, ha ocurrido hoy. Esto se estima como una represalia del gobierno ruso a un puente derribado, se supone que por ucranianos, aunque no está claro. Ahí está viendo ustedes. Son sectores residenciales. Hay narraciones de que hay personas que murieron en sus vehículos cuando iban camino a su trabajo. Se llamó a la población a resguardarse. Tenemos todas estas fotografías. Tenemos incluso un mapa de Ucrania que muestra la organización del país. Ahí tienen ustedes. En ese recuadro van estudiando en tiempo real, poco a poco, mostrándonos lo que es posible pasar. En rojo está los espacios que tiene el control ruso. En moradito allá el poder recuperado por Ucrania, que está allá arriba. Y luego, cada uno de los puntos rojos dentro del mapa son los atentados o los golpes que ha sufrido la población civil en el día de hoy. Es pronto para saber exactamente qué pasó. Mientras tanto, nosotros tenemos eso en Ucrania. En Haití, al lado, hay también mucha muerte y desolación. Yo leí hace 2 meses cómo torturaban, cómo tomaban mujeres, las violaban, violaban a sus hijas, quemaban las casas. Hoy Haití todavía vive una situación más precaria. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a ver lo que dicen los organismos internacionales. Parece, todo indica
que una llegada de militares ajenos al territorio haitiano es inminente. Eso todo lo indica. De hecho, nosotros venimos con el secretario general de la OEA, que se refería hace unas 36 horas a la situación que ocurre en Haití. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez. Buenos días.